Chakra, yo soy Fanny Mayo y el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos organizar con unos tips súper fáciles y sencillos nuestro carrito a la carte de We Are Memory Keepers. Así que comenzamos. Lo primero que necesitamos es tener nuestro carrito a la carte de We Are Memory Keepers. Yo de este lado he puesto todos mis plumones y rotuladores que me encanta utilizar, así como mi nueva Dis Cinch y un planner que tengo por aquí. Ahora les voy a mostrar cómo pueden mantener todo organizado en su carrito. Lo primero que necesitan son elementos como esto, que era un contenedor de azúcar y lo rellené con lápices. Otro tip es que puedes reciclar. Estas son unas famosas cajas de chocolates súper deliciosos y yo los organicé con mis Fun Dots y bueno, les puse una cintita que dice Fun Dots. Y así vamos teniendo todo siempre organizadito y bien en orden. Otro truco es que puedes utilizar una cesta cualquiera que tú quieras y la puedes encontrar en el súper. Y de esta manera la colocas en tu carrito y nos sirve perfectamente para guardar nuestros papeles y mantenerlos ordenados. Estos papeles que son de 6x8 pulgadas. Para las tijeras y objetos pequeños como los borradores y también las plegaderas, yo tengo este contenedor sencillito, transparente. Y dentro de la línea de a la carte tenemos estos super padres que se le colocan de esta forma, así bien fácil, a nuestro carrito y podemos poner nuestras Crocodiles Retro Corner Chompers de esta forma, así que se vean bien ordenaditos los colores, y nuestra Crocodile Oro Rosa. Y también estos ganchitos los podemos agregar de esta forma para que decore y aparte giran alrededor del carrito. Y ahí voy a poner yo colgada mi tijera. Ahora vamos a ocupar un lateral y la parte trasera del carrito porque por supuesto que tenemos que tenerlo lleno de cosas. Para el lateral voy a utilizar estas bolsitas que también traen sus ganchitos igual de We Are Memory Keepers y se colocan de esta forma. Yo aquí ya puse todas mis tijeras, puse todas mis herramientas rosa y un truco que me encanta es que este bolsillo es perfecto para guardar los cables y así no se ve. Y por último vamos a utilizar esta parte trasera. Con un ganchito lo colocamos y este es de mis trucos favoritos. Nuestro tapete de cualquier tipo de flotter cabe perfectamente en esta parte y de esa manera los tenemos siempre ordenados y cuidados. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado un montón este video de organización en el que podemos optimizar todos los espacios de nuestro carrito a la carte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!